qué las placas dorsales de Godzilla cambiaron en 2019? Antes de comenzar a responder esta pregunta, quiero aclararles que esta es mi primera vez haciendo este tipo de vídeos hablando información sobre personajes, historias, películas y teorías, etc. Bueno, ahora sí voy a comenzar a responder esta pregunta, que creo que algunos fans del MonsterVerse se han hecho mucho esta pregunta debido a la película de Godzilla 2 King of the Monsters de 2019. Después de los eventos de la película de 2014, en el cómic precuela de la película de Godzilla King of the Monsters llamada Godzilla Aftershock, Godzilla se enfrenta a un enemigo mucho más poderoso que los Mutos que había enfrentado anteriormente llamado Muto Prime. Godzilla decide luchar contra Muto Prime, pero a Godzilla se le complica un poco la batalla, ya que Muto Prime tenía habilidades diferentes que los anteriores Mutos y también se le comparaba en tamaño y fuerza a Godzilla, sobre todo este poseía unos brazos muy grandes y fuertes, poco parecidos a los de un gorila, también poseía una resistencia más fuerte que la de Godzilla debido a su exoesqueleto y púas dorsales que lo utilizaba como armadura, y además de esto, poseía otra habilidad especial que le ayudaba a debilitar a sus enemigos, y eran nada más y nada menos que el grito supersónico. Gracias a esto, pudo destruirle las placas dorsales a nuestro pobre Goji. Pero Godzilla no se rendiría nada más por eso. Simplemente Godzilla subió a Muto Prime a su espalda, y lo mandó a volar muy lejos, utilizando su famoso pulso nuclear. Para los que no saben, el pulso nuclear es otra habilidad especial de Godzilla, que le ayuda a este a quitarse de encima a sus enemigos si se les tira encima o se les atraviesa en la pelea, y hacerles un poco de daño. Esta habilidad la utilizó el grande y rotísimo Heisei Godzilla. Bueno, volviendo al tema, al utilizar su pulso nuclear, logra hacer que Muto Prime quede paralizado en el suelo, lo que hace que Godzilla reaccione de una manera rápida y aplastarle su cabeza para acabarlo de una vez por todas, finalizando la batalla con un potente rugido de victoria. Luego de esto, Godzilla se dirige al mar para recuperarse de la batalla tan dura que tuvo, incluso que también tenía que recuperar sus recién débiles placas dorsales. Este se dirigía al templo subterráneo que vimos en la película de King of the Monsters, para regenerar su cuerpo debido a la radiación que contenía el mismo templo. Después de 5 años, en 2019, Godzilla vuelve a la acción con sus nuevas placas dorsales, para enfrentarse al mismísimo King Ghidorah. Y bueno gente, eso fue todo el video de la pregunta que les acabo de responder a varios fans del MonsterVerse. Aunque no sé si este video lo vean la mayoría de los fans del MonsterVerse, así que solo espero que este video pueda tener un gran apoyo teniendo muchas vistas, y dejando todos sus likes. Otra cosa para finalizar el video, y es que los desarrolladores de las películas del MonsterVerse querían cambiarle el diseño a Godzilla en su segunda película, ya que querían que sus placas dorsales se parecieran a las placas dorsales de los originales Godzillas, por ejemplo el de 1954, el Showa, y también sin faltar el famoso Heisei. Bueno gente, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Hay otra cosa, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Y también no olvides darle en la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas nada nuevo de lo que subo en mi canal. Bueno, ahora sí gente, espero que se la pasen bien, adiós. Mientras tanto, oye Godzilla. ¿Pero qué? ¿Ahora qué pasa si te desafío a algo? Jajajajajajaja, es broma, no, si sabes que puedo ganarte en lo que sea. Te desafío a una carrera, a ver quién de los dos es más rápido.